Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas, bienvenidos. Vamos a comenzar ya nuestra sesión número uno del Diplomado de Marketing Digital. Quiero ver cuántos están ya conectados para poder dar inicio. Bueno, tengo 20 en lista, pero todavía faltan algunos. Tengo 10 personas conectadas. Me voy a poner rapidito un recordatorio aquí en WhatsApp para que se puedan conectar y que podamos iniciar puntuales, ya que solo tenemos una hora de tiempo. Bien, ya les pusimos ahí el mensajito. Buenas noches a todos. Bueno, los que ya están por aquí, bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Melissa Guadalupe dice que no escucha nada. Los demás sí me escuchan. Sí, Sí, se escucha. Sí, se la escucha, licenciada. Gracias. Orellana Morales dice que no escucha también. Están en el, como para que me escuchen, vamos a ver, preguntar aquí, están en el celular o en la compu, ¿verdad? Porque a veces en el celular hay que cambiarle la configuración del sonido, ¿verdad? Entonces por ahí puede ser que eso esté fallando. Vamos a ver si se vuelven a conectar porque aún no están, se desconectaron. Bienvenidos a los que van llegando. Bien, ahí van entrando algunos. Bien, ya vamos a empezar. Solamente quiero ver si en un minutito que entren los demás. Dime en un momento que tengo que cambiar el fondo. Darle para acá. En la pared blanca, permítanme. ¿Ustedes sí me ven bien a mí? Permítanme un momentito. No escucha, dice Melissa, todavía. Un momentito, me estoy tratando de cambiar de posición. Bien, yo creería que ahí el sonido debe estar afectando quizás desde su teléfono. Si está por ahí, vamos a ver. Solo denme un momentito, quiero averiguar qué es lo que sucede con el sonido de Melissa. Ah, ok, ahí está. Ya escucha, dice. Bien. Gracias, gracias.
Bien, vamos a comenzar ya nuestra sesión. Ya pasaron 5 minutos, ya dimos tiempo suficiente para que se conectaran los demás. En esta oportunidad pues voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes. Voy a ser su facilitadora en este diplomado de marketing digital con una duración de 6 horas, en cuales las sesiones serán de 1 hora diaria, de 8 a 9, de martes a viernes. Van a haber algunos ajustes por los asuetos. Bueno, el del 1 de mayo no nos afecta porque es lunes, pero el del 10 de mayo, que es miércoles, sí. Entonces yo ahí les voy a ir dando algunos cambios de fechas para esa oportunidad. Si tienen un calendario a la mano para que podamos ir revisando eso y ya ustedes se programen también, ¿verdad? Por esa semana, pues, porque yo sé que todos tenemos ese asueto. Entonces, si tienen un calendario a la mano para que lo podamos revisar, esta semana vamos a tener clase hoy martes 25, miércoles 26, jueves 27 y viernes 28. Estaríamos ahí cubriendo la primera semana, de que sería la sección número 1, que comprende 4 clases. En la siguiente semana tendríamos clases 2, 3, 4 y 5 de mayo, que también comprende de martes a viernes, finalizando ahí nuestra sección número 2 con otras 4 clases, es decir, totalizando 8 horas de las 16. En la tercera semana estaríamos sustituyendo la clase del 10, creería que voy a pedir una autorización ahí porque solo íbamos a tener clase 9, 11 y 12, pero el 11 tengo una actividad ahí yo programada que no voy a poder cubrir la clase, entonces sería la clase el 8 de mayo, ¿verdad? Lunes 8 de mayo, martes 9 de mayo y viernes 12 de mayo, estaríamos cubriendo 3 clases más, totalizando 11 horas y nos quedarían pendientes 5 horas para terminar las 16 horas y estaríamos tomando la última sección desde lunes 15, 16, 17, 18 y 19 de mayo. Esa semana nos vamos completo de lunes a viernes y ahí estaríamos finalizando las 16 horas. Todos estos días comprenden 1 hora, estimados, de 8 a 9 de la noche. ¿Consultas hasta ahí? ¿Me levantan la mano si ha quedado claro el calendario? Gracias, Marvin. Los demás, ahí hay un botoncito, los que no tienen la... Eso, gracias, muy amable. Como les decía, en la semana del 8 al 12 tengo que hacer ese cambio autorizado, que sería en lugar de la clase del jueves 11, pasar a la del lunes 8. Yo voy a pedir la autorización la otra semana y eso se los estaría confirmando en el transcurso del camino. Esperemos que sí, porque sí tengo una actividad ahí que no puedo mover. Esperemos que me lo autoricen, ¿verdad? Si no, la solución se la vamos a encontrar de alguna u otra forma. Pero de que salimos el 19 de mayo, tenemos que sacar el curso hasta el 19 de mayo, ¿verdad? Bien, entonces, para los que van ingresando, buenas noches, bienvenidos. Hoy sí vamos a comenzar. Este curso amerita que todas las noches hagamos un espacio para tomar la asistencia. Normalmente el tiempo de espera al inicio yo no lo doy por el tema que solo es 1 hora. Hoy porque es primer día pues espero 5 minutos y en lo que me cambié de la posición del comedor también se logró ese tiempo de espera. Pero normalmente iniciamos a las 8 en punto por temas de tiempo, no se siente la hora. Miren que ya pasaron 10 minutos y apenas estamos en la introducción. Entonces esto es así, yo estoy seguro que ni van a sentir la hora. Entonces, para que tratemos la manera de estar puntuales y por el tema de que hay 5 minutos de cada hora que vamos a estarlos utilizando para tomar la asistencia a diario. Y ya vamos a ver la plataforma también. Todos están en el grupo de WhatsApp. Me levantan la mano si todos están en el grupo de WhatsApp. Y si no, gracias, por favor, hay que unirse. Yo entiendo que les han mandado un correíto a todos con la invitación al grupo, para que se puedan unir, ¿verdad? Así que los que no estén, porque ahí se les va enviando información relevante. La persona que está a cargo de este grupo, que es Evelyn y Mauricio, están siempre pendientes de ustedes, de los laboratorios que tienen que ir haciendo semana a semana, y les están mandando recordatorios de las fechas límites para ir haciendo estos laboratorios, que son parte también fundamental e importante para que ustedes puedan aprobar con éxito este diplomado.
hay dos cosas bien importantes que hay que cumplir y es el tema de la asistencia y el tiempo conectados, que son 60 minutos, y el tema de los laboratorios, ¿verdad? Que son los entregables, digámoslo. Y eso ya está en el sistema, yo ya les voy a enseñar la plataforma para que lo cumplamos, ¿verdad? Entiendo que la mayoría ya están trabajando en alguna empresa y que pues por ahí viene la razón y los motivos también de meterse a estudiar esta parte del marketing digital, y aún también algunos que tienen sus propios emprendimientos que también les funciona conocer un poco esta parte. Estoy casi segura que empíricamente lo han aprendido y lo que hace falta pues a veces es complementar con la parte teórica que no la conocemos, y que con la práctica hemos ido y casi que obligados hemos aprendido a utilizar todas estas herramientas. Pero este diplomado les va a ayudar a ustedes a entender muchas cosas que de la parte teórica a veces no tocamos porque no investigamos, porque no leemos o porque no nos ha quedado tiempo de ir más profundo, y además les va a permitir que ustedes pues puedan comprobar su práctica y su aprendizaje de este curso por medio del diploma que van a recibir de parte de la institución, ¿verdad? De Regal Corporation o inglés corporativo como es conocido, y el INSAFOR, ¿verdad? Que también está involucrado en este diplomado. No escucha, dice Orellana Morales. Sí, ahí está bien complicado porque sí creo que es el dispositivo. Bien, entonces voy a pasar a asistencia. Por favor, ahí sí les voy a pedir que cuando escuchen su nombre abran micrófono y me digan presente. Voy a comenzar con Ivania Desiré Cruz Ortiz. Luis Fernando Corbera Rivas. Presente. Gracias. William Alexander Meléndez Rivas. Presente. Laura Yamilet Cerritos Mañana. Mañana dice aquí. Ese es su apellido. Laura Yamilet Cerritos. Ahí está. Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Wilfredo Hernández Vázquez. Melissa Guadalupe Merino Domínguez. Presente. Gracias. Fátima Guadalupe Díaz Cepeda. Presente. Gracias. Walter Stanley Hernández Iraeta. Presente. Gracias. María José Solís Ramírez. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Presente. Gracias. Brenda Esmeralda Amaya Cruz. Presente. Gracias. Marvin Alexander Trejo Guevara. Presente. Gracias. Andrea Alejandra Elías Castillo. Presente. Gracias. Edgar Amílcar Pérez Mendoza. Melvin Obed Barrera Orantes. Presente. Gracias. Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Ana Jocelyn. Ahí está. Noemí Antonia Orellana Morales. Creo que es la presente. Ah, ya escucha. Gracias. Sí, ya estoy escuchando. Ah, baje. Gracias a Dios. Gracias bueno. A Dios. Dilcia Hortensia Chicas Nolasca. Presente, y es Nolasco, no Nolasco. Nolasco, ok, mire, yo como aquí leo la lista, usted, pero ajá, ahorita lo corrijo porque también por el tema de los diplomas, ¿verdad? Ahí me salió alguien con apellido Mañana, yo nunca lo había oído, así que creo que está mal ahí, está error. Bien, gracias. Dilcia Hortensia, Chicas Nolasco, ¿verdad? Chica, sin S. ¿Cómo, perdón? Chica. Chica. Ojica, si me lo escribe, por favor. Rebeca Stephanie Ortiz Vázquez. Rebeca Ortiz Vázquez no está. Bien. A manera de recomendación, cuando se conecten el día de mañana, siempre le solicitan que pongan su nombre completo en el registro, con los dos nombres y dos apellidos si los tuviesen, así como aparece en el DUI, por el tema de que a veces ingresa a la supervisión de ISAFOR y es importante que esté su nombre completo. Sí,
Hortensia Chica, sí, ah, Chica, sin S. Ok, gracias, Dilcia. Entonces, para que lo tomemos ahí como recomendación, pone su nombre completo como aparece en el DUI a la hora de conectarse para que aparezca ahí su nombre. Ya que algunos no abren cámara, es importante ese dato. Bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que no se conectaron. Bien, vamos a comenzar entonces en honor al tiempo. Muchas gracias. El día de mañana ya no va a ser así. Ya casi que vamos a ir empezando justo 8:05, 8:07 por ahí. Así que ahora sí ya vamos a comenzar. Espero que ya todos estén en el grupo de WhatsApp. A continuación yo voy a enseñarles la plataforma para que ustedes conozcan bien cómo o dónde van a encontrar la parte del material también y también dónde van a encontrar los laboratorios. En este momento les voy a mostrar pantalla. Bien, en el curso que ustedes van a ingresar, pues es marketing digital. Ahí les tuvieron que haber mandado un enlace en donde los dirige directamente a la plataforma. Y ustedes tienen que ingresar con su correo y con su contraseña, ¿verdad? El correo es el que ustedes han utilizado para este diplomado. Acá, si ustedes se fijan, el diplomado está dividido en 4 secciones. Sección 1, 2, 3, 4. Cada uno corresponde a 4 clases, a excepción de la clase que tenemos, que topa con el, a la excepción de la semana 3, que topa con la semana esta del asueto del Día de la Madre, ¿verdad? Ese día tendríamos solamente, esa semana solo vamos a tener 3 clases y la última semana estaríamos cubriendo su 4ª clase y las 4 que corresponden a esa sección, que sería la sección 4 y ahí completaríamos. Cada sección tiene sus contenidos y sus componentes que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando. En el WhatsApp, normalmente yo comparto también información porque acá en la plataforma ustedes van a encontrar, ese material de apoyo y herramientas de manera teórica, pero continuamente. Yo en el WhatsApp comparto las presentaciones de PowerPoint que yo presento acá en clase para que ustedes lo tengan como material adicional, pero por derechos de autor no los podemos subir a la plataforma, así que yo se los voy a compartir al WhatsApp para que les sirva a ustedes como herramienta adicional para sus laboratorios y las dificultades que se presenten en la plataforma para desarrollo evaluativo. Así que ahí sí les voy a ir pasando a medida que vayamos avanzando las presentaciones de cada clase. Entonces, en la sección 1, por ejemplo, para que puedan entrar, ustedes van a entrar en esta parte donde dice introducción al marketing digital. Entramos por aquí y les tendría que aparecer en teoría toda la parte en la que se va a desarrollar esa unidad. O sea, aquí pueden ir viendo los cambios en el primer icono, que es un librito. Normalmente van a encontrar la información teórica. Y en estas también van a ir encontrando alguna parte teórica y les van a ir subiendo los videos grabados. Si no se los suben, no se preocupen que las clases quedan grabadas y se suben al canal de YouTube de la institución, que es acá, y ustedes lo pueden ver porque es público. Entonces yo lo voy subiendo con el código de nuestro grupo. El código de nuestro grupo es este que pueden ver aquí en pantalla. Miren, MKT02-02-8-9-PM-04-23. Así ustedes pueden encontrar o ponen solo MKT y les va a salir las grabaciones de nuestras clases. Entonces acá regreso otra vez a la plataforma. Y aquí, por ejemplo, en este primer icono podemos encontrar el objetivo de esta sección, que es que al finalizar esta lección los participantes serán capaces de describir el principal propósito del marketing y las 4P de Marketing Mix. Acá en la primera clase ya, que es el marketing, vamos a ver el concepto, algunas funciones principales y todo lo que ustedes ven aquí del Marketing Mix. Esto, digamos que esta información les va a servir a ustedes para poder hacer su laboratorio. Sin embargo, en mi explicación de la clase se les va a ampliar para que ustedes puedan ir tomando nota. Y igual yo les voy a pasar la presentación que les decía. Entonces, acá en estos videos son videos cortos
introductorios que a veces solamente tienen una duración de 1 a 3 minutos, pero acá en teoría a veces le van subiendo a diario la clase. Si no la encuentra aquí, no se preocupe, por eso le decía, la va a encontrar en YouTube la grabación. De ahí, en el siguiente librito, le aparece el objetivo de la siguiente clase, que sería que al finalizar la lección, ustedes como participantes van a ser capaces de describir también el marketing convencional versus el marketing digital, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Acá ya está el desarrollo teórico del contenido. Ustedes aquí pueden encontrar información. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque no quiero que ustedes, si ustedes quieren avanzar, por ejemplo, en sus laboratorios, no tienen que estar esperando que les demos la clase. Es decir, el tema se les va a dar para que ustedes tengan ahí sus... se les amplíe el contenido y para que vayan adquiriendo más conocimiento y aprendizaje, pero si usted quiere avanzar con sus laboratorios, que normalmente solicitan que el laboratorio esté antes del viernes, o sea, los jueves, usted lo puede ir haciendo, ¿verdad? Ahora, como les digo, yo les voy a ir pasando el material también para que les sirva de apoyo, pero ustedes fácilmente pueden ir avanzando en sus laboratorios con el material que está acá en este portal. Entonces ya ustedes no se atrasan, porque es que no hemos visto el tema y lo vamos a ver hasta el viernes, entonces voy a hacer los laboratorios el sábado, no se puede. Los laboratorios tienen que irse haciendo antes de que termine la sección, o sea, la sección termina el viernes en la noche, ustedes en el día del jueves ya tienen que estar finalizando sus laboratorios. Ese es el constante monitoreo que les van a ir haciendo de parte de la institución. Acá van a encontrar en este icono que representa un lapicito y una paginita, es donde se encuentran los laboratorios. Entonces, el primer laboratorio de esta sección está aquí. Aquí ustedes van a encontrar las dificultades, que solo son 5, le dan enviar y ahí van a tener ya resuelto su primer laboratorio. Después nos vamos a la siguiente sección, que es la de la semana 2. Aquí van ustedes a ver, ya les voy a cargar, pero me está cargando algo lento. Pero acá rapidito van a encontrar los objetivos. Este no se los voy a leer porque los vamos a ir viendo semana a semana. Van a encontrar los objetivos. El tema que vamos a ver, que es social media. De ahí encontrarán el segundo objetivo. El tema SEO que vamos a estar estudiando. El otro objetivo. Y de ahí van a estar viendo email marketing. Y aquí va a estar el laboratorio 2. Este laboratorio 2 también comprende 5 dificultades. No, perdón, 7 tienes. 7 dificultades, le van a dar enviar y básicamente ya estaría terminado su laboratorio número 2 de la segunda semana. Después pasamos a la semana número 3, en donde también vamos a estar desarrollando contenido teórico. Van a encontrar sus objetivos. En los libritos se encuentran los objetivos de la sección. Y acá vamos a ver marketing estratégico, vamos a ver posicionamiento y propuesta de valor, mercados, objetivos y segmentación, y van a encontrar su tercer laboratorio. Este laboratorio tiene 4 dificultades y después le dan a enviar y quedaría terminado su laboratorio número 3 en la semana 3. Aunque esta semana solo vamos a tener 3 clases y la cuarta va a pasar para la siguiente, no hay problema, tiene que hacer el laboratorio antes. No puede esperar a la cuarta clase para hacer el laboratorio. Después, en esta parte, va a encontrar la sección, aquí vamos ya, bueno, aquí esta parte es el contenido parte de la sección 3 siempre, metodología inbound marketing y métodos de medición de retorno de inversión. Después de eso, vamos a la sección ya número 4. Acá. Acá siempre van a encontrar los objetivos de la sección. Aquí vamos a ver la parte de campaña digital de Facebook. Vamos a ver un ejemplo de una campaña digital de Facebook, cómo convertirla, cómo vamos a cerrar, el tema de deleitar, que son todas las etapas, y el examen final. Este es importante también de que no lo dejemos para el día viernes, o si lo va a hacer el viernes, que sea en la mañana, no más tarde. En este examen final, si ya le comprende la última sección, y en esta va a encontrar usted 15 dificultades, si no me equivoco, 16, perdón, 16 dificultades, al terminarlo le va a dar enviar y estaría finalizando ya todo su diplomado, porque este es un examen final, pero si ustedes se fijan, le comprende la última sección. Es raro que le aparezca una pregunta de secciones anteriores,
Sin embargo, no es imposible tampoco que aparezca, ¿verdad? Es probable, pero le dan más prioridad a la sección número 4. Entonces, todos se fijan, todo está por semana y se enumeran como secciones. Entonces, ahí está ya la plataforma. Si tienen alguna duda o consulta antes de que empecemos contenido, me lo hacen saber. Si no, levántenme la mano si vamos bien, si sienten que voy rápido, me lo pueden escribir también. Me levantan la mano si hasta el momento está todo claro. Ok, muchas gracias. Excelente. Bien. Por ahí hay un botoncito para los que no hemos usado Zoom. Hay un botoncito que es para levantar la mano y, o para hacer alguna reacción también. Ahí lo pueden ir haciendo para que vayamos quedando claros. Si no puede levantar la mano, puede poner un listo acá en, o un lo tengo acá en el chat también, que también es una herramienta que nos sirve para comunicarnos. Vamos a poner nada más una regla de convivencia. Si quieren pedir la palabra, por favor levantan la mano para ayudárselas y no abrir los micrófonos de una vez, porque si no hay mucha interferencia, se van a interrumpir entre ustedes y no va a haber forma de poderles dar la palabra de manera ordenada. Entonces, a mí me gusta que la clase sea participativa. Yo le voy a hacer de repente algunas preguntas y me gustaría que ustedes pues no tengan ninguna pena ni temor de dar sus aportes. Todos son bienvenidos. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Al contrario, hay aportes que nos pueden servir a todos, incluso a mí, que yo toda la vida de cada grupo aprendo cosas nuevas. Y por el tema de que también hay muchas personas que trabajan en distintos rubros económicos y tienen sus propios emprendimientos, y eso siempre ayuda para ir aprendiendo, ¿verdad? Así que ahí sí los invito a que la clase sea participativa, porque yo, miren, yo para hablar soy buena, yo puedo pasar hablando más de una hora y ni siento, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que ustedes también den sus aportes según lo que ustedes entiendan, lo que hayan escuchado, o cómo ustedes lo interpretan. Algunos probablemente tengan algún conocimiento básico de mercadeo, seguramente algunos han estudiado algo de esto, o están estudiando, o ya son licenciados en esta área. Aquí yo en mi grupo de estudiantes siempre encuentro de todo, y eso es lo bueno de este tipo de cursos, ¿verdad? Que hay opiniones variadas, pero todas son de para bien, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Walter. Solamente déjenme mañana confirmar lo del cambio de la tercera sección, que le digo que quiero pasar la clase del 11 al 8, y si me lo autoriza, de inmediato se los puedo pasar al grupo de WhatsApp, pero de momento, para que estemos claros, las clases son de martes a viernes desde esta semana y tenemos que finalizar el 19 de mayo. La segunda semana de mayo es la única semana que tenemos ahí una complicación, porque tenemos el 10 de mayo que es asueto, entonces tendríamos que dar clase 9, 11 y 12, pero yo el 11 tengo un inconveniente, entonces quiero pasar la clase del 11 para el 8, pero es la misma semana el problema. Entonces, eso es lo único. Y la última, que es del 15 al 19, igual. ¿Verdad? Las primeras dos, ni se confundan que vamos de martes a viernes. ¿Ok? Que es esta y la que sigue. ¿Verdad? Ya en la tercera nos vamos a ir afligiendo un poco con ese cambio, pero yo espero resolver eso mañana. Si no lo resuelvo, no se preocupe, que ya para la segunda semana tiene que estar resuelta. ¿Verdad? Bien. Vamos a comenzar. Voy a comenzar con la primera clase, que sería la del marketing, para que podamos estar con la parte introductoria. Siempre es importante que cuando un curso empieza tengamos conocimiento de introducción, ¿verdad? Parte teórica, que es cómo se maneja esta información con este curso. Así que hoy vamos a ver qué es el marketing, vamos a estudiar su evolución y su origen, ¿verdad? Así que yo ahorita les voy a presentar pantalla. Como les decía, estas presentaciones no las van a encontrar en la plataforma. Van a encontrar la información teórica probable, pero yo siempre se las comparto. A mí me gusta que ustedes tengan esta información, porque yo sé que les puede servir en sus laboratorios. Algunas cosas las van a encontrar acá. Y las que no estén en los laboratorios, igual siempre les sirve tener esta información, este conocimiento teórico resumido, porque realmente la parte del marketing es súper amplia. Es como la tecnología, todos los días va avanzando, va evolucionando, pero aquí ustedes pueden encontrar, digamos, la parte básica, ¿verdad? Entonces, yo en este momento les voy a compartir pantalla.
¿Me confirman si todos pueden ver, por favor? Ahí, tal vez con una manito arriba. Sí, sí. Ahí está, excelente. Excelente, gracias. Ahí están los pulgares arriba, excelente. Bien, vamos a comenzar con la parte de introducción. En esta parte a mí me gusta que, como les decía, ustedes participen. Me gusta conocer qué es lo que ustedes más o menos traen acerca del marketing. Vamos a empezar con marketing tradicional, marketing general. No le vamos a llamar ni digital ni tradicional. Voy a dejar de compartir un ratito. Me gustaría saber qué es lo que ustedes traen en su mente, qué es el marketing, eso, qué es, cómo se come, cómo se estudia, de qué habla, más o menos qué traemos en nuestra cabecita. Algunos probablemente estén estudiando la carrera o algún técnico, o lo estudiaron, o ya terminaron, o ya trabajan de esto, aunque no están estudiando. O sea, hay tantas cosas, ¿verdad? Uno hace mercadeo desde temprana edad y no nos damos cuenta hasta que llegamos a los estudios superiores y nos damos cuenta como, esto es marketing, yo lo hacía desde 4 años de edad. Y uno no sabe, ¿verdad? Entonces, quisiera saber más o menos qué traen ustedes en la mente de qué es el marketing, con sus propias palabras, lo que ustedes entiendan. No, como les dije, no hay respuesta buena, no hay respuesta mala. Si tienen un aporte, levanten la manito. Todavía tengo 2 manos levantadas, no sé si era de lo anterior o quieren dar un aporte, Orellana Morales y Fátima Díaz. Si no es aporte, bajémosla para identificar quiénes quieren aportar, ¿verdad? ¿Qué es el marketing? Veamos. A ver, ¿quién quiere animarse a hablar sin miedo? Orellana Morales, ¿quiere dar su aporte? Dilcia, vamos a ver. Dilcia me está diciendo ahí la manito. Buenas noches a todos. El marketing es la forma o las formas que nosotros o las empresas tienen para llegar al cliente, para vender sus productos. Son como las técnicas, la forma de atraer al cliente para que obtenga un producto. Excelente, Dilcia, muchas gracias. Las formas para atraer al cliente para que puedan obtener un producto de una empresa, dice Dilcia, para venderlo. A ver, ¿quién más? Vamos a ver, muy bien, Dilcia, muy cerca, gracias. Podemos bajar la manito. A ver, Eduardo, Enrique. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. Para mí el marketing es darse a conocer a los clientes. Si no se expone lo que uno tiene, es invisible, entonces no hay venta. Entonces, excelente. Para mí el marketing, si mal pende, es ponerse a la vista de los demás y decir, existo, para poder vender. Excelente, Eduardo, muy amable. Imagínense darse a conocer para... Si no nos damos a conocer, no existimos. Excelente aporte, Eduardo. Eso es cierto, ¿verdad? Si nosotros no... Y ahora con tantas cosas, ¿verdad? Tantas herramientas que hay, de plano que el que no se publicita es porque no quiere, ¿verdad? Vamos a ver, Fátima, ¿qué nos dice? Buenas noches. Pues para mí el marketing es el modo en que nosotros nos comunicamos con el cliente y el que queremos que ellos perciban. La forma en la que nos comunicamos con el cliente y cómo queremos que ellos nos perciban. ¿Así? Ok, gracias, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, Walter, podemos ir bajando la manito los que vamos dando el aporte. Walter, cuéntenos qué es para usted el marketing. Hola, buenas noches. Bueno, en lo personal para mí el marketing es un proceso y también creo que es un arte, porque la verdad es un arte de explorar y desarrollar y conocer, digamos, a nuestra cliente, a las personas que le queremos, digamos, impactar o llegar. Y también es una forma de rentabilidad actualmente, ya que hace tiempo quizás el marketing viene desde hace mucho tiempo, solo que ahora lo vamos a ver de una forma digital. Excelente, muchas gracias. Imagínense qué bonita la palabra que usó, ¿verdad? Es el arte. Fíjense que justamente yo doy un curso que se llama El Arte de la Venta. Y es así, ¿verdad? La parte del marketing es como esa forma también de darnos a conocer,
de expresarnos, de que las empresas se expresen ante sus públicos metas, y lo vamos a ir viendo en todo el camino de este curso, ¿verdad? Y como decía también Walter, ahora que ya apareció el marketing digital, estas tendencias han ido evolucionando por lo mismo la tecnología. El marketing sigue siendo el mismo, lo que va cambiando son las herramientas. Por eso ahora he dividido en dos partes, como marketing tradicional y marketing digital, pero los mismos objetivos persigue. Es el mismo concepto, lo que cambia es la forma de. Lo que ustedes han dicho es muy cierto, la forma de transmitir, la forma de querer comunicar, la forma de llegarle a las audiencias. Eso es lo que ha cambiado. Y más que cambiado, porque lo otro sigue existiendo también, ¿verdad? Yo le diría, tal vez no es que ha cambiado, sino que ha evolucionado, ¿verdad? Ha ido avanzando y mejorando y obteniendo mayores herramientas o más herramientas. Entonces, más que cambiar, es una evolución, ¿verdad? Y a continuación vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, se dice que el marketing es la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. También dice que analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, de retener y de fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Cuando veamos la parte de la evolución, vamos a ir entendiendo esto, fíjense. Porque antes las empresas se concentraban más en vender y producir, ahora vamos más concentrados a la parte de la satisfacción al cliente. Entonces ya lo vamos viendo en la evolución. Según Philip Kotler, que es uno de los padres de la mercadotecnia, consiste en un proceso administrativo y social, gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Bien largo, ¿verdad? Pero básicamente, en resumen, aquí Kotler lo que está diciendo es que una persona recibe un producto por medio de la venta, ¿verdad? En resumen. Porque fíjense cómo lo dice acá, ¿verdad? Dice que es un proceso administrativo y social, gracias al cual determinados grupos o individuos, ¿quiénes son los grupos o los individuos? Los clientes, obtienen lo que necesitan, o sea, compran lo que necesitan o desean, ¿a través de qué? De un intercambio, de un producto, de un servicio, pero eso no es gratis, ¿verdad? El intercambio se da por dinero también, ¿verdad? Y una es una transacción ahí. Entonces, hay un micrófono abierto, si me lo apagan, por favor, porque está haciendo interferencia, gracias. Entonces, en pocas palabras, le puedo decir cómo me aprendí yo este concepto. Para mí el marketing, basándome en estas tres aseveraciones, yo me aprendí el concepto como la disciplina que estudia el comportamiento del cliente y el comportamiento de los mercados. Así me lo aprendí. Sin embargo, es importante que desglosemos en estos tres para que podamos ir entendiendo qué es lo que busca la mercadotecnia o el mercadeo. Seguimos. Vamos a hacer un taller. En este taller entrelazado voy a dejar de compartir y voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? A raíz de que ya están casi todos, bueno, tengo 15 de 20, estamos bien. Vamos a hacer un taller. Y ahorita quiero que piensen, les voy a dar 30 segundos para que piensen en dos palabras. ¿Qué es el mercadeo después de esta lámina que acabamos de ver? En dos palabras nada más. ¿Qué es el mercadeo? En dos palabras. 30 segundos a partir de ya. Pensemos. Que les voy a preguntar a todos. Así que escríbala si cree que se le van a olvidar esas dos. Bien, listo. Pasaron los 30 segundos. Voy a comenzar, voy a ir aquí por asistencia, así como, bueno, como por conexión, así como los veo aquí conectados. Vamos a ver. Me voy con William, Alexander. En dos palabras, ¿qué es mercadeo? ¿En dos palabras? Sí. Híjole, puede ser... Y
piense, me paso con Melvin, piense que después me regreso con usted. Melvin Barrera, en dos palabras, ¿qué es mercadeo? Para mí sería necesidad cliente. Necesidad cliente, vamos a ver. Brenda Esmeralda, muy bien, gracias. Compra-venta. Compra-venta, aquí lo voy anotando yo en el chat. Vamos a ver, Marvin. Demanda y oferta. Excelente, demanda y oferta. Ahí está William, que se quiere reivindicar. Vamos a ver. Satisfacción y necesidades. Satisfacción y necesidades. Ajá, muy bien, gracias. Vamos a ver, Andrea. Técnica comercial. Técnica comercial, muy bien. Vamos a ver, Eduardo. Método y proceso. ¿Cómo? Método y proceso. Método y procesos. Correcto. Excelente. Vamos a ver, Melissa. Deseo y necesidad. Excelente. Deseo y necesidad. Veamos. Fátima. Si se me va un error de ortografía es porque voy rápido. Fátima. Para mí es planificación y venta. Muy bien, planificación y venta. Excelente. Luis Fernando. Luis Fernando. Bien, me paso con Dilcia. Logística y mercado. Logística y mercado. Bien, Walter. Administración y estrategia. Estrategia, muy buena palabra. Ahí, estrategia. Ok, vamos a ver. Uy, escribí mal administración, perdón. Ajá, Orellana Morales. Expansión de productos. ¿Cómo fue? ¿No le oí, Orellana Morales? Expansión de productos y servicios. Expansión de productos. Voy con Jocelyn. Necesidades y deseos. Ok, Wilfredo. Wilfredo. María José. Solventar necesidades. Solventar necesidades. Beatriz Díaz. Buenas noches. Voy entrando a la clase. Tenía problemas de conexión. Disculpe. No sabía. Estamos, no sé qué es la pregunta. Diciendo en dos palabras qué es mercadeo. Estrategias. Búsqueda de satisfacción de necesidades. En dos palabras. Satisfacción. Estrategia y satisfacción. Sí. Ok. Bien, me quedé pendiente con Wilfredo y Luis Fernando. No le escuché. Pónganme sus dos palabras aquí en el chat, Wilfredo. Bien. Imagínense todo lo que puede surgir de tantas cabecitas acá, ¿verdad? Acción y dinamismo. Excelente, Wilfredo. Gracias. Luis Fernando, lo mismo. Si no le funciona el micrófono, lo puede hacer en el chat. Imagínense todo lo que podemos hacer con dos palabras. En cada cabeza sale lo que realmente nosotros podemos llegar a pensar de una palabra tan amplia, pero en dos palabras podemos decir también muchas cosas. Los felicito. Excelente. Hicieron el taller a la perfección. Este taller se llama Taller de Entrelazados.
en donde se trata de definir el mercadeo en dos palabras. Si se fijan, acá está un poquito, casi todos coincidieron con el tema de satisfacer, con la palabra necesidades, con la palabra estrategia, con la palabra deseo. O sea, aquí les tengo yo este taller ya resuelto también por mí, ¿verdad? Que es satisfacer necesidades, comprender necesidades y forjar relaciones. Pero todo lo que ustedes han dicho engloba también la palabra marketing, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de las tendencias del marketing. Con esta evolución que se ha ido dando con la tecnología, pues tenemos estas 5 tendencias. La primera es que el marketing de contenidos debe ser un formato largo, fuente fiable y mejor calidad. No siempre formato largo, pero normalmente dependerá del blog o de la, digamos, el sitio que estemos usando. Probablemente algunos sitios sean formatos más cortos, pero es una de las tendencias que se ha ido evolucionando. Otra tendencia, los influencers y más transparencia. Otra tendencia es que vivimos en el móvil. Otra tendencia, los cambios en las redes sociales, que son súper evolutivos todos los días. Y la otra tendencia es monitorizar y segmentar nuestras audiencias, que también es importante, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las funciones del marketing? Hay 5 funciones definidas, que es la búsqueda de oportunidades de negocio, el análisis de los consumidores, el análisis de la competencia, el diseño de las estrategias del marketing, la implementación, el control y la evaluación de las estrategias. Cada una de ellas pues tiene una definición. No, Walter, las presentaciones no van a estar alojadas en la plataforma, la información está continua ahí, la parte teórica, pero yo se las comparto en el grupo de WhatsApp al final de la clase. Bien. Seguimos, vamos a ver una por una las funciones. La primera función habla de la búsqueda de oportunidades de negocio. Esta función consiste, por supuesto, en buscar, en identificar y en analizar esas oportunidades de negocio que pueden existir en el mercado. Esta búsqueda de oportunidades de negocio se realiza pues a través de una investigación de mercado que nos permita a nosotros identificar y analizar las necesidades de las que hemos venido hablando ahorita que hicimos el taller, de los problemas, de los deseos, de los cambios y las tendencias que se van dando en el mercado. Y cuando hablamos de problemas, como nosotros estamos investigando todas las necesidades del cliente, obviamente identificamos que hay un problema y ese es al que nosotros le vamos a dar solución. Y ahí es donde vamos a resolver esa necesidad de la que tanto hemos venido hablando. Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo básico, el deseo por vestirse con ropa única, con ropa original y novedosa. Este podría significar la oportunidad de iniciar un negocio de ropa que satisfaga este deseo, ¿verdad? Cambios en preferencias de consumo a favor, por ejemplo, de alimentos sanos, podría significar también la oportunidad de montar un negocio de comida saludable. Se suele pensar, fíjense, que las oportunidades de negocio solamente comprenden oportunidades para iniciar un nuevo negocio. Sin embargo, estas también se dan cuando ya se cuenta con un negocio en marcha, por ejemplo, cuando se dan oportunidades para crear un nuevo producto, incursionar en un nuevo mercado o apostar por un nuevo rubro de negocio. No necesariamente tiene que ser un negocio nuevo. Pero lo que dice aquí arriba es bien importante el tema de las investigaciones. A veces, me voy a ir a los emprendimientos. Por ejemplo, los emprendimientos a veces surgen. Hay varios motivos, hay varias razones. Puede ser una de que no hay empleo, ¿verdad? No hay empleos, podría ser bien pagado, digámoslo así, porque realmente empleo sí hay. Se los digo porque yo trabajo en otro programa de Insafor y sí hay muchos empleos, pero a veces no son los empleos que queremos o no son el pago que necesitamos o que deseamos. Entonces, básicamente lo vamos a manejar como falta de empleo bien remunerado. A veces es porque no hay tanto empleo cerca de o en la ubicación que me sale mejor ir a trabajar, o voy a gastar más en transporte que en lo que gano. Entonces eso también puede influir. Otro factor podría ser que ya trabajé muchos años para alguien y quiero ser mi propio jefe, no quiero trabajar para nadie. Entonces, por ahí va el tema de que van surgiendo nuevos empresas, nuevos negocios, nuevos emprendimientos, y no está mal, está bien.
El problema a veces es que no hacemos como esas investigaciones previas para poder ver si realmente hay una oportunidad de negocio. Entonces, hay que entender bien esta función para ver si realmente yo voy a ir a resolver un problema. Y no me refiero a que, ay, no, ya hay mucho de ese negocio, ¿para qué voy a poner? No, porque un montón pueden haber vendiendo lo mismo. La diferencia la va a ser cómo se venda. Entonces, eso no es relevante que tenga, siempre vamos a tener competencia. Lo importante es que usted investigue a dónde se va a ir a poner, a quién le va a vender, quién es público meta, a dónde compra ese público, cuándo compra, por qué compra. Todo eso es lo que comprende una investigación. Cuando uno tiene una oportunidad de negocio, uno tiene que decir, bueno, me voy a ir a poner a esa esquina porque en esa esquina está mi audiencia. No tenemos que decir, me voy a ir a poner a esa esquina porque en esa esquina es más barato el local. No, o sea, no se hace así. Porque si usted se pone en esa esquina porque ahí es más barato el local, eso no le garantiza que su negocio va a ser rentable. No le garantiza que realmente haya una oportunidad de negocio. No le garantiza que usted realmente le va a solucionar un problema a la gente del entorno porque usted no investigó. Usted solo se fue a poner ahí porque el local es más barato. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del tema de la investigación en esta primera función del marketing. Lo mismo va a pasar cuando usamos las redes, ¿verdad? Cuando estamos ya en la propia, en la propia parte del marketing digital, pasa y sucede y es bien duro, pero yo creo que más de alguno ya se ha dado cuenta, voy a dejar de compartir un momentito, que a veces decimos, bueno, ya puse el negocio. Ya vi que sí, ya investigué, sí hay una oportunidad de negocio, sí hay un problema que puedo solucionar y yo le voy a dar la solución a este cliente. Digamos que todo va bien. Pero ahora viene el tema de decir, bueno, ¿qué medio voy a utilizar para hacerme conocer o para llegar a ese público? Voy a usar las redes sociales. Lo primero, eso es lo primero que decimos ahora. Pero ¿cuál es la red social que voy a usar? Es la pregunta. ¿En cuál realmente está la oportunidad de negocio? Porque redes sociales hay un montón, ¿verdad? No solo es el Facebook, no solo es el Instagram, ahora hay TikTok, está YouTube, está WhatsApp, está Instagram, creo que no lo dije, no sé, Twitter, está también, hay otras que casi no se usan como red social, pero realmente son para negocios, está LinkedIn, está Pinterest, está Spotify, tantas donde nos podemos publicitar, pero aquí no importa si hay 10 o hay 11 o hay 8, aquí lo que importa es cuál me funciona a mí, cuál me funciona a mi negocio, a dónde está la oportunidad de negocio para mí, en qué red social. Conocer 11 redes sociales no significa que las 11 me van a funcionar. Yo tengo que elegir la que es funcional para mi empresa, para mi negocio si soy emprendedor, para la empresa en la que trabajo si trabajo para alguien. Pero tengo que definir bien qué es lo que voy a cubrir, cuál es la oportunidad que estoy viendo. Si mi público meta es de la generación tal a la generación tal y esta generación solo usa Facebook, ¿para qué me voy a ir a Instagram? ¿O para qué me voy a ir a TikTok si mi público meta está aquí? Ah, no, es que fíjese que un 15% de nuestros clientes son jóvenes. Ah, entonces por eso tenemos que tener Instagram. Vaya, es que yo no digo que no tengan, pero hay que tener bien claro que tenemos que tener las redes sociales alimentadas, trabajadas, con contenido, sobrias, limpias, ordenadas, trabajadas. Entonces, si usted no va a hacer eso, y va a tener dos, y va a tener una media, y otra más o menos, o completa, pero la otra media, le va a pasar lo que le pasa a los tradicionales, que es, por ejemplo, hay un micrófono abierto, por favor, cuidadito con eso, gracias, le va a pasar lo que pasa con los negocios tradicionales. Usted llega a una tienda y usted ve vacío el local, ¿qué es lo que usted piensa? Aquí no hay nada. O no hay producto, o están cerrando, o están en liquidación, o ya quebraron. Bueno, se le vienen mil y un cosas a la mente. Entonces lo mismo pasa cuando usted entra a una red social de una empresa. Si usted no ve nada, ¿qué es lo primero que decimos? Uy, la última publicación la tiene en octubre del año pasado.
y estamos en abril, ¿qué piensa usted de eso? Ah, no, esto ya no son, ya no existen, esta no es la página oficial, esto ya cerraron, esto es mentira, no tienen nada actualizado, en octubre fue la última reseña que les pusieron, probablemente ya desmejoró el servicio o mejoró, pero ¿cómo nos damos cuenta si no está actualizado? Entonces, las oportunidades de negocio en cuanto a esta función del marketing refiere a esa parte, a que tenemos que tener realmente identificada cuál es la oportunidad, tanto en lo tradicional como en lo digital, ¿verdad? Paso a la siguiente función. Les comparto nuevamente y me voy al análisis de los consumidores. Imagínense lo importante de esta función del marketing, porque consiste en analizar a los consumidores, lo cual implica analizar bien sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, sus deseos, sus hábitos de consumo, sus comportamientos de compra, dónde compran, cuándo compran, cada cuánto compran, cada cuánto tiempo compran, por qué compran, sus costumbres y sus actitudes. El análisis de los consumidores le va a permitir a una empresa conocerlo mejor y de ese modo poder diseñar estrategias que le permitan realmente satisfacer las necesidades, satisfacer los gustos, las preferencias y los deseos, o que tomen en cuenta sus demás características. Si yo no conozco a mi audiencia, si yo no sé cuáles son sus necesidades, ni yo no sé cuáles son sus problemas a resolver, ¿cómo le voy a dar una solución? Por ejemplo, esto nos permite, este análisis, detectar nuevas necesidades o deseos en ellos y de ese modo poder diseñar nuevos productos que se encarguen de satisfacer dichas necesidades o deseos que realmente hemos detectado porque ya venimos de estudiar la oportunidad de negocio y por ende hemos descubierto quién es mi cliente. También detectar cambios en sus gustos y en sus preferencias y de ese modo poder adaptar los productos existentes a dichos cambios. Probablemente ustedes, bueno, todos vivimos la pandemia y todos nos dimos cuenta de que muchas empresas tuvieron que adaptarse a los cambios que este fenómeno pues nos trajo a toda la parte comercial. Entonces, hay muchas empresas que ya ahora que ya está todo, entre comillas, más o menos normal, ya está llegando a la normalidad por casi 100%, hay muchas empresas que tomaron a bien que lo que habían implementado en esa época de la pandemia lo van a seguir manteniendo. Porque lo que funciona se mantiene, lo que está bien se mantiene, lo que está mal se corrige, se mejora. Pero lo que está bien, ¿por qué lo voy a quitar? Al contrario, lo puedo tratar de superar, pero aún así a veces superar no significa mejorar. Entonces, si algo está bien y yo vengo y digo, le voy a hacer este cambio, ¿por qué se lo hago si está bien? Porque puede estar mejor, dice, ok, va, chévere, pruebe. Pero si usted se da cuenta que no, con ese cambio no mejoró, regrese a donde estaba bien, ¿ya? Entonces, pero hay otros negocios que lejos de ver que en esta etapa de la pandemia, cuando se analizó al consumidor, se dieron cuenta que muchas personas volvieron a creer en el telemarketing, volvieron a creer en el email marketing, volvieron a creer en las compras en línea y todo esto. ¿Por qué estos negocios que lograron dar ese paso que a lo mejor se habían detenido a dar, por qué quieren regresar? Ay, no, ya no, ya quitemos la tienda en línea porque ya volvieron a abrir los comercios. ¿Por qué? Si ya analizamos a nuestro consumidor y ya sabemos que más del tanto por ciento de los consumidores está haciendo compras en línea porque ya se educó 3 años y volvió a hacer lo mismo. Incluso gente que no es de la generación Z, que no es de la generación millennial, que es gente mayor que lo tuvo que, tal vez un porcentaje bajo todavía, pero ese porcentaje no lo teníamos antes de la pandemia. Y hay gente que ya hace transacciones en línea bancarias, que ya hace pagos de recibos en línea, ya hace reserva de su documento único en línea, ya hace su declaración en línea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos 3 años nos educaron para. Estoy hablando de este sector que no estaba acostumbrado. Entonces, ahí es donde viene el tema del análisis del consumidor. Si yo ya me di cuenta que mis clientes ya se empezaron a acostumbrar a hacer este tipo de cosas, ¿por qué yo me voy a regresar a lo que tenía? Si estoy mejorando, si estoy avanzando,
para no usar la palabra mejorar, avanzando. Entonces, el análisis del consumidor comprende un estudio de una serie de actividades. Podemos hacerlo de repente por medio de encuestas, de repente por entrevistas, conocer a nuestro cliente por las reseñas que nos escribe, ¿verdad? Eso también nos puede dar un foco de realmente qué es lo que el cliente prefiere, ¿verdad? Entonces, y conocer a nuestra base de datos es fundamental. Voy a cerrar con esta porque ya son las 9, a menos que les digo, ni sentimos la hora. Bueno, yo no la siento cuando me pongo a hablar, ¿verdad? Y vamos a cerrar con el análisis de la competencia. Este consiste en analizar justamente a mis competidores, lo cual implica pues analizar su ubicación, su público objetivo, sus volúmenes de venta, su participación en el mercado, qué tanto tiene acaparado el mercado mi competencia, experiencias en el mercado, capacidades que estos tienen, recursos, principales estrategias, ventajas competitivas, sus fortalezas y sus debilidades. El análisis de la competencia le permite a una empresa conocerla mejor y de ese modo poder diseñar estrategias que realmente nos permitan competir adecuadamente con ella. No es solo, ay, como yo vendo tacos y aquel vende tacos, ¿a cuánto los da aquel? A $4. Ah, pues yo los voy a dar a $3.99. No solo se trata de eso, sino conocer realmente el FODA. No solo el mío, sino el FODA también de mi competencia. Todas sus fortalezas y sus debilidades para mí pueden ser amenazas, ¿ya? Pero sus debilidades, y sus amenazas pueden ser para mí oportunidades de negocio que pueden fortalecer mi empresa. Y sus fortalezas y sus oportunidades para mí pueden ser un problema. Por eso tengo que conocer su FODA. Y tengo que saber cuál es el mío y tengo que hacer un cruce, un comparativo para ver en qué me puede afectar a mí. Todas sus fortalezas, por ejemplo. Entonces, con esto cierro, por ejemplo, el análisis de la competencia nos permite conocer bien las principales fortalezas y de modo poder enfocar en otros aspectos en los que podría competir en mejores condiciones con ella. Conocer, por supuesto, sus principales debilidades y de ese modo pues, poder tomar ventaja de estas. Por ejemplo, si descubrimos que sus costos de producción son altos, podríamos optar nosotros por reducir los precios, pero tendríamos que ver también nuestros costos. No solo le voy a bajar el precio, como les decía el ejemplo de los tacos, ¿verdad? Conocer también las estrategias que mejoren resultados les esté dando a ellos y de ese modo poder tomar estas como referencia para desarrollar nuestras propias estrategias. Y digo desarrollar, no copiar, ¿verdad? Entonces, con esto nos vamos a quedar aquí porque es lo que les digo, a mí no me alcanza el tiempo para dar la clase. Mañana vamos, les voy a compartir igual la presentación ahora. Mañana vamos a ver diseño de estrategias de marketing, implementación, control y evaluación de estrategias. Vamos a ver algunos antecedentes, la parte también de los diferentes enfoques de la historia en marketing y la evolución. Vamos a ver un par de videos que nos van a ayudar y ahí vamos a terminar, ¿verdad? Esta parte de los videos es importante para que entendamos esto, la evolución del mar. Esto lo vamos a hacer en los primeros 15 minutos para que podamos ver contenido nuevo, lo máximo 20, para que los otros 40 nos queden para contenido nuevo, ¿verdad? Les voy a tomar asistencia rapidito a los que entraron tarde para ver si están. Y permítanme, vamos a ver aquí. Rapidito. Los que no me habían contestado fueron Cruz Ortiz, Ivania de Ciré, está. Laura Yamilet Cerritos, Ana Beatriz Díaz Quintanilla, Ana Beatriz, ahí está, sí, vea. Vaya, Wilfredo, ya lo vi por ahí también. María José Solís Ramírez. Sí, aquí. Ahí, ok. De ahí, Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Sí, presente. Por ahí la vi también, tiene razón. Y Rebeca Stephanie Ortiz. No está. Bien. Entonces, ya les tomé la asistencia a los que sí se incorporaron. Nos vamos a quedar hasta aquí. Sí, Beatriz, hay grupo de WhatsApp. Les mandaron el enlace al correo, si no me equivoco, pero déjenme ver si por aquí tengo yo ese detalle y se lo puedo mandar.
Le voy a mandar el link y se une. Ahí está ya, sí, ya lo compartió el compañero. Ah, va. Ah, chévere, bye. Ah, pues sí, ahí está. Únase, porque ahí es donde yo paso las presentaciones. Únase ahorita, porque media vez cuelgo, la comparto. Oye, y ahí está mi número. De todas maneras, aquí se los voy a poner. 760809, que diga. 1828, como nunca lo escribo, solo lo digo. Ahí está. Ese es mi WhatsApp. Bien, nos quedamos hasta aquí. Les agradezco estos 5 minutos que se quedaron de más. Fue porque empezamos tarde, ¿se acuerdan? Pero cabal empezamos a las 8:05. Así, bueno, empezamos a las 8, pero a las 8:05 ya con todo. Así que nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche. Me gustó el taller entrelazado. Espero que mañana haya más tiempo para que puedan participar. Yo voy dando los espacios ahora porque íbamos así rapidito. Pero ya mañana vamos con todo. Feliz noche. Y se cuida. Terminamos la primera clase. Nos vemos mañana. Gracias. Feliz noche. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.